Amigos y amigas, entre las urgencias del mundo están hoy la búsqueda de una coexistencia civilizada y la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la acción climática. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha sido un buen intento para encauzar a la humanidad por un camino que logre dar respuesta a esos grandes desafíos mundiales. Ese plan audaz, con metas y objetivos muy claros, como lo califican no pocos expertos, tiene entre sus apremios y como meta en el ODS 5 lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Que no se trata solo de darle voz a las mujeres, sino de ofrecerles herramientas y el apoyo necesario para que ellas mismas, o sea, nosotras mismas, definamos nuestros límites, como lo establece la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. En Modo TVT compartimos contenido y números de ese plan que promueve los derechos de las mujeres hace casi 3 décadas. A medida que nos acercamos al 30º aniversario de la aprobación de la Declaración en la Plataforma de Acción de Beijing, surge una nueva sensación de urgencia real. Una de esas tareas impostergables es empoderar a las mujeres rurales. Ellas constituyen una cuarta parte de la población mundial y son las que aseguran la mitad del sustento alimenticio planetario y custodian el medio ambiente y la biodiversidad, como lo revelan informes recientes de la ONU. Documentos de la FAO también señalan que las mujeres asalariadas en la agricultura ganan 82 centavos por cada dólar que reciben los hombres. Las empleadas agrícolas tampoco tienen el mismo acceso a los recursos productivos. Si ese paradigma cambiara en el mundo, el rendimiento en el campo podría aumentar entre un 20 y un 30% y alimentarían a entre 100 y 150 millones de personas más. Por suerte, Cuba ha comenzado a labrar tierra fértil para la igualdad a partir de una estrategia de género trazada por el sistema de la agricultura y en plena armonía con el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres implementado desde 2021. Así es, y a esa pregunta que ya usted se formula de cómo en los sectores agropecuario, tabacalero y forestal, mayoritariamente masculinos, se cosecha la igualdad de género, ya le tenemos la respuesta. Desde hace algún tiempo aquí han comenzado a sembrar respeto y reconocimiento a las mujeres y a sus aportes. Riegan masculinidades diferentes y fertilizan las políticas de gestión institucional que favorecen la igualdad. Yo pienso que soy la reina de la piña porque en cada piña está mi corazón. Yo empecé con 5.000 matas de piña. Hace 15 años. Al principio me fue muy difícil, siempre sola, épocas muy duras, esos primeros años fue muy difícil para mí, muy, muy difícil, pero no me podía rendir, porque mi finca crecía por día. Entonces lo que hacía era que me planificaba mi solvencia económica. Esto para cerca, esto para comprar más animales, esto para limpieza de marabú, pero esto para crecer en piña. Yo produzco una piña muy buena, una piña ya certificada orgánica, a través de la Universidad de Ciego de Ávila. Utilizo mi material orgánico de aquí, de lo que me generan, toda la producción de estiércol, de ganado menor y ganado mayor, toda la utilizo en las producciones de piña. Nunca más he utilizado un fertilizante químico, nunca. Hoy yo cierro ya con 26,4 toneladas de piña. Hay etapas en las que yo me mantengo sola y generalmente llevo el peso de la finca yo sola. Entonces, pero sí, ya cuando entra la cosecha de piña, por lo general trato de preparar un equipo fijo. Es como una mezcla de soledad y de compañía a la que me he adaptado durante todos estos años. Me siento apoyada por esas personas, todas las personas que acudo me apoyan incondicionalmente. Para mí es muy importante la diversificación en una finca. Llevo 15 años de productora de piña, pero no solo productora de piña. Yo comercializo todo lo que se genera en esta finca. Leche fresca, carne de ganado mayor, carne de ganado menor. Entrego altos niveles de plátano y en algunas ocasiones de yuca. A nosotras las mujeres no nos pueden subestimar. Eso es un error. Y no saben el alcance que tenemos nosotras las mujeres.
el consejo que yo le doy, tienen que tener fuerza, pero sobre todas las cosas, tienen que tener mucha confianza en sí misma, que las que todavía hoy tienen miedo que lo suelten. Quien define tu vida es lo que tú eres capaz de hacer. Yo me siento admirada, yo me siento elogiada, pero sobre todo yo me siento muy respetada. Y ya para mí eso es crecer. Yo creo que mujeres como yo hay muchas, en muchos rincones de Cuba, y que no las conocen. Diosmara es uno de los tantísimos rostros que representan las esferas en las que las mujeres se desenvuelven en el ámbito rural cubano, donde agricultura y alimentación son términos inseparables y estratégicos, en palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Como premisa, se cuenta con varias fortalezas. En primer lugar, su ubicación estratégica, que facilita el acceso a mercados importantes en América Latina y el Caribe. La disponibilidad de recursos humanos, al contar con una población altamente capacitada para actuar en diversos sectores productivos, y la inversión en investigación y desarrollo en Cuba como un área en crecimiento con oportunidades para innovaciones tecnológicas que pueden potenciar la producción agrícola. En este ámbito, el mandatario ha destacado el papel de la FAO para fortalecer la inserción de la isla en la iniciativa que brinda la posibilidad de presentar los planes de inversiones nacionales priorizados y detallar oportunidades en aquellas áreas en las que, mano de la mano, pudiera apoyar al país. Además de la FAO, el país caribeño cuenta con la colaboración de la Unión Europea y su representante en Cuba, Pedro Campo Llopis, ha distinguido cómo su organización apoya el empoderamiento de las mujeres rurales desde muchos ámbitos y proyectos, entre ellos el de autoabastecimiento local para una alimentación sostenible y sana a las, junto al PNUD y al Ministerio de la Agricultura. Estas fueron sus palabras. Como digo, la Unión Europea es un gran socio en este país. Tenemos varios proyectos y hay proyectos que están, digamos, en su fase ya final, como este proyecto de ALAS, pero proyectos nuevos que comienzan, el proyecto de municipios sostenibles, por ejemplo, que ha comenzado el lanzamiento fue apenas 2 semanas, pero que también tiene objetivos muy similares, es desarrollar los planes de desarrollo local de los municipios, en 8 municipios del país, pero que, como digo, también hay un enfoque, y es así en casi todos los proyectos de la Unión Europea, en dar más protagonismo, más liderazgo a la mujer rural en el ámbito de la agricultura. Pensamos que su papel, y es nuestra experiencia en Europa y en otros países del mundo, su papel y su protagonismo es clave para el éxito del sector agrícola y la producción de alimentos en Cuba. No solamente es un actor, digamos, desde el punto de vista agrícola, pero también es un actor de la productividad, es un actor también desde el punto de vista del sentido empresarial o de emprendedora, ¿no? Capaz de gestionar el ahorro, gestionar las inversiones, y pensamos que cuanto más voz y más liderazgo tenga la mujer rural en Cuba, será mejor para el campo cubano. En ese empeño de contribuir al liderazgo de las mujeres en los entornos rurales, está inmerso igualmente el programa de cooperación de Canadá. Su representante también ofreció detalles del proyecto que implementa el PNUD, financiado por su país, y que empezó en 2017 con el objetivo de mejorar la calidad de producción de frutas en 5 municipios de las provincias de Santiago de Cuba y Artemisa. Hemos logrado con este proyecto un aumento tremendo en la producción de frutas, de 3 frutas, mango, guayaba y fruta bomba, en estos municipios, y con un enfoque en el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres. Tenemos otro proyecto en el sector agrícola con Care Canadá, que se llama Ella Produce También. Es un proyecto con un enfoque también en el liderazgo y el empoderamiento de la mujer. Son en Matanzas, en 2 municipios de Matanzas. También tenemos un proyecto en otro sector, el sector de las energías renovables, que se llama el proyecto Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres en las Energías Renovables. Eso es en la provincia de Holguín. Y tenemos también otro proyecto que es nuevísimo, que es un proyecto de apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra la Violencia Basada en Género. Y vamos a apoyar a través de la UNFPA y con la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Juristas, vamos a apoyar la implementación de la Estrategia de Atención y Prevención de la Violencia Basada en Género y en el contexto familiar también.
Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Y de 1959 a la fecha ha hecho mucho por eliminar las brechas de género existentes. La isla enumera entre sus herencias una cultura patriarcal que aún lacera los derechos de las mujeres en una sociedad que aspira al mayor grado de justicia social posible. Para ello reconoce en su constitución la igualdad de género, proscribe todas las prácticas segregacionistas hacia las mujeres, mantiene tolerancia cero contra todo tipo de violencia de género o discriminación y tiene actualizada su agenda de género. Por hoy sellamos el tema. Agenda con nosotros un encuentro cada semana para compartir las visiones de la realidad de esta isla. Consúltenos a través de las múltiples pantallas de Cubavisión Internacional.